Omiate, iyo ay oro oret mbanda arak buden ba iyo de chime ori motaene ine este territorio es territorio de Arakbut donde nuestros ancestros han nacido han vivido han no de acá somos nosotros también río madre de Dios en nuestro dialecto es ori el pueblo ha peleado por territorio integral. Entonces aprovechamos el sistema legal nacional dentro de áreas natural protegidas como Reserva Comunal La Maracaeri. Eso hicimos con la finalidad de proteger territorio ancestral del pueblo Arakbut, porque ahí están las historias de nuestro pueblo, ahí están las tumbas, los sitios sagrados. O sea, el bosque para nosotros es importante porque esta es nuestra vida. La vida, ¿no? O sea, tú vas a un pueblo, no es igual. Pero esto significa tener como un paraíso. Es un banco nosotros, de cosas más. De cosas que en vez de comprar tenemos todo. Tenemos animales, tenemos pescado, tenemos la medicina, tenemos la comida. Ajá, y de la congeladora no hay problema, ni la refrigeradora, nada, porque nosotros comemos fresco. Mientras existan los pueblos indígenas, van a seguir existiendo los bosques, van a seguir existiendo los territorios. Mientras no existan los pueblos indígenas, los territorios no existirían. Vamos de la mano, ¿no? Es por eso que decimos que nosotros vivimos del bosque, ¿no? En tema espiritual, una cosmovisión, ¿no? Es una palabra completa para nosotros el territorio, entre ambos. Nos iría juntos bien para una buena conservación, que alguien nos diga, vamos a hacer algo por tu territorio, pero en este caso, también la gente indígena, el pueblo, quiere ser escuchada a nivel mundial. Mucho se habla del cambio climático, ¿no? Cómo adaptarse a este cambio que se está dando en el universo. Red Indígena Amazónico es una propuesta donde que ahí los pueblos indígenas dicen, ¿no? Red no va mientras no asegure los territorios. Mientras no hagan la seguridad territorial, ¿no? Y es la esencia es la esencia del territorio, es la esencia de los pueblos indígenas que no solo busca el carbono, sino va más allá del carbono, donde los servicios que producen los bosques damos un valor, el valor espiritual que significa mucho para nosotros. Justamente lo que queremos es trabajar RIA implementando los planes de vida de las comunidades, de las organizaciones, de los pueblos indígenas. Y esta propuesta lo estamos llevando nosotros a nivel de una organización regional que es nuestra organización PENAMAT en Madre de Dios, también allá en la reserva Maracaibo, justamente para hacer una base de un proyecto piloto que funcione y queremos con la práctica, con estos resultados del proyecto, demostrar que de esta manera debe funcionar lo que es tema red, ¿no? Red Indígena Amazónica.